a la que me atengo, tal vez sea la costumbre o el sabor de mis... Como ven, no se escucha o no se alcanza a percibir nuestro bajo. Ahora vamos a mover nuestro potenciador para meter frecuencias bajas. Que la pongo facilita, aquí la puerta está muy con otras de dicha pelea. Otro así como este no es tan fácil de dejarse por mí, no, que de aquí no he de mover y te ¿Qué tal, amigos? Les habla Ricardo Morelos de Garamex Car Audio. Nos encontramos en la ciudad de San Luis Potosí. El día de hoy vamos a hablar de este restaurador de bajos modelo E12X de la marca mexicana Eleven Audio. Si son nuevos o van empezando en el Car Audio, se han de preguntar para qué nos funciona un restaurador de bajos. Su principal función es restaurar o crear frecuencias bajas en donde no las tenemos. Comúnmente en la música de banda o música que maneje frecuencias muy altas, no sentimos que el subwoofer esté trabajando. Con este tipo de aparatos logramos restaurar esas frecuencias altas para convertirlas a bajas y así lograr percibir nuestro subwoofer. Vamos a abrirlo para ver qué es lo que incluye. Tenemos aquí su manual de usuario. Como recomendación, siempre es importante leerlos, ya que tenemos información de cómo trabaja nuestro equipo y así evitar dañarlo. Abrimos esta caja y encontramos nuestro restaurador de bajos. Viene en color negro con el logotipo de Eleven Audio, el cual se ilumina al encenderse. Tiene sus tres LEDs indicadores, sus dos perillas de ajuste, es el sweep, que es el que utilizaremos para seleccionar nuestra frecuencia central, y el white, que esta nos ayuda a seleccionar el ancho de banda. También encontramos su cable dash, un controlador de bajos paramétrico o de doble perilla. Con esta perilla regulamos el filtro subsónico y con esta regulamos el potenciador de nuestro restaurador. Incluye un conector, un fusible y sus tornillos para poderlo fijar. ¿Cómo se conecta? Realmente es muy sencillo. Lleva corriente, remoto y tierra. Los RCA de nuestra unidad principal van aquí donde dice Input y en donde dice Output va el RCA a nuestro amplificador. El cable dash remote va aquí y el otro conector va al controlador. Vamos a hacer una pequeña prueba de cómo funciona, esperando y se llegue a notar la diferencia en este video. Ya tenemos conectado nuestro restaurador de bajos y para esta prueba vamos a ocupar también un subwoofer de 10 pulgadas de 800 RMS de la serie HQ de Eleven Audio y un amplificador 3000.1 de la misma marca. Muy bien, amigos, bueno, vamos a hacer la prueba, espero y se logre escuchar. Lo estamos haciendo con nuestro micrófono del celular, espero y no se sature y se pueda distinguir la prueba que vamos a hacer con el restaurador de bajos y sin el restaurador de bajos. Esta prueba va a ser sin meter frecuencias bajas. Porque yo soy tu dueño, va a sonar presumido, tal vez sea la costumbre o el sabor de... Como ven, no se escucha o no se alcanza a percibir nuestro bajo. Ahora vamos a mover nuestro potenciador para meter frecuencias bajas. Aquí la puerta está muy con otro así como este no es tan fácil de dejarse por mí, no. Que de aquí no he de mover y te guardaré mis besos. Muy bien, amigo, pues aquí hasta aquí termina nuestra prueba.
Espero y sí lo hayan notado la diferencia de con y sin restaurador de bajos. Y nada más como recomendación, tratemos de no abusar del epicentro, porque si no podemos llegar a dañar nuestro, ya sea nuestro amplificador o inclusive nuestro subwoofer. Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Recuerden que nosotros somos Garamex Car Audio, nos encontramos en la ciudad de San Luis Potosí y estamos trabajando en conjunto con la marca de Eleven Audio.